Ruta 40. No, hablemos de, mal, cero para vos. Andate, por favor. Rutas provinciales. ¿Me retiro? No, ah, quedate, provinciales. Quedate. Rutas provinciales. El 82. Claro, es la ruta que están haciendo nueva y con esto del repago de las obras hay que hacer un peaje, van a hacer un peaje en la ruta 82. Uh-huh. Para que la gente se ubique, ahí están, en el fondo estamos mostrando las obras de la segunda etapa. Eso va a quedar lindísimo. La primera etapa llegó hasta los caracoles de Chacras, claro. ¿No? Llegó desde La Puntilla, desde Vista Alba hasta los caracoles de Chacras. La segunda etapa va a llegar hasta la rotonda, el cruce entre Ortiz y la ruta 82. Y la tercera hasta los caracoles de Potrerillos. Que todo el mundo dice, ¿pero qué caracoles tiene Potrerillos? Los caracoles cuando entras al túnel nuevo, hasta esos caracoles. Donde todos los mendocinos filman para las historias de Instagram, claro. Cuando salís del túnel y, aparece el impacto del agua. La imagen. Ahí está, la verdad que es genial, ese paisaje quedó maravilloso. Pero bueno, hay que garpar, viejo, porque costó 80 millones de dólares las tres etapas juntas, 50 puso el BID, que es un préstamo que tomó la provincia que en su momento y hay que devolverlo. Claro. No es un subsidio, no es un regalo, es un préstamo. Y 30 palos verdes puso la provincia. De la segunda etapa, ya está listo el 70%, se supone que en diciembre va a estar terminado y después empezará la tercera etapa y algún día tendremos una ruta hermosa para llegar hasta Potrerillos. Pero bueno, primera pregunta. ¿Quiénes creen ustedes que deberían pagar peaje? ¿Quiénes? Los que más usan una ruta. Bien, Imacio. El que más usa la ruta tiene que pagar peaje. ¿Sí? Pero yo quiero que veamos una cosa. En el mapa número uno que le vamos a pedir a la producción. A ver. Vamos a ver el mapa número uno. Hay una zona del corredor del oeste. Sí. Que le llaman... me voy a acercar acá para ver mejor el mapita. Que le llaman La Tijera, que está alrededor de Chacras Park, porque tiene una formita de tijera, donde se juntan la ruta 82 y el corredor del oeste, ¿no? Esto es cerca de donde está Pasión y Matraca, ¿se acuerdan? La Guanaca. La Guanaca, bueno. Sí. La guitarra hasta, azul, podés decir, sí. Hasta la zona de Olimpo, hice más o menos este recorrido. Para que pensemos, ¿ven donde tengo acá la geolocalización? Donde dice Mendoza. Estoy arriba. Tentado de poner el dedo donde dice Mendoza. Sí. Ese es uno de los sitios posibles para poner el peaje. Uh-huh. ¿Pero qué pasa con eso? ¿Por qué? Porque lo que dicen en el gobierno, si el que más la usa tiene que pagar el peaje, hey, vecinos de Chacras, Vistalba, Luján, La Puntilla, todos los de los barrios del oeste, del corredor también del oeste, van a tener que pagar. Que usan la ruta 82, muchachos, a poner la tutuca. Todos los días, dos veces, capaz. Bueno. Bueno, lo que circunstancialmente pasemos por ahí, también la pagaremos. La ruta 82 nueva va a valorizar tu propiedad. Sí, entonces, claro. Pregunté, che, pero es una zona urbana. ¿Qué? ¿Y los de la General Paz no pagan? Exacto. ¿Y los de la autopista Buenos Aires-La Plata no pagan? Después habrá que ver el que la usa todos los días, el que es jubilado, el que es maestro, el que es policía, el que, y que garpen los que tienen que pagar. Uh-huh. Pero devolveme el mapa, señor director, por favor, devolveme el mapita número uno. Observen lo siguiente, alrededor del corredor de la ruta 82 y de todos estos lugares que tenés, ¿no? Chacras, toda esta zona que hay alrededor, todo esto que ustedes ven poblado y hacia el norte, hacia el oeste, perdón, también del corredor, ven que es todo urbano eso. Sí, ¿qué totalmente. Hay ahí? Y cada vez más muchas grande. Entradas y salidas. Uh-huh. Entonces, los que están estudiando este tema dicen, che, se nos van a colar por los costados, se van a bajar y se van a subir. Sí. ¿Entendés? Entonces, hay algunas alternativas. Ponerlo antes. Y ahí viene el mapa número 2. A ver. Vamos a pedir el mapa número 2. Para verlo un poquito más completo. Antes no, ¿dónde lo vas a poner? ¿En Palmares? No, qué sé yo, un poquito después de Palmares, después del Aeroclub, estoy pensando. Es lo mismo, mucho más, es lo mismo, tenés razón. Es lo mismo, tenés el problema. Ahí tenés dónde estarían desde donde empieza la etapa 2 hasta donde va a terminar la etapa 3, ¿no? Uh-huh. El cruce, por acá, cerca de las compuertas, tenés el cruce de Ortiz, donde va a terminar la etapa 2. Blanco Encalada es un lugar posible de peaje.
ahí la ruta es recta, están las casillas, hay un control. Pero ahí perdés mucha gente, ¿eh? Porque todos los que se descuelgan en Vistalba. Te perdés todos estos que están acá. Claro, y en los barrios del oeste. Entonces, el dilema que tienen es dónde poner casillas de peaje para poder cobrarle a todos esos usuarios, que son un montón, y que probablemente lo usen todos los días. Yo lo pondría en el corazón de la zona de boliches, porque ahí te tenés que pasar sí o sí los que viven por ahí, qué sé yo, donde estaba el Diablo, por ejemplo, o donde está, no sé. La Panamericana, ¿es esa? Te estás perdiendo todos los que están arriba de la Shell. Te estás perdiendo todos esos. Claro, los que se bajan ahí decís vos. Bueno, pero siempre te vas a perder. Queridos gente. Vecinos, ya estuvo el mapa, muchas gracias. Queridos vecinos, Vistalba, Chacras, todo Luján de Cuyo, zona suroeste de Godoy Cruz, dejen un poquito el presupuesto porque se viene el peaje. Pero ¿de cuándo? ¿La no suma seas más o menos? Ansiosa. Bueno, pero esperá, más o menos, digo, es por una ahí. Gran pregunta, claro, Gisela, sí. Bueno. Es que tiene que esperar. No, porque vos podés más o menos sacar una cuenta de cuánta plata podrías llegar a sacar de acuerdo a donde lo pongas. ¿Para devolver eso? Espera un poquito. Ah. Porque una pregunta previa es ¿cuándo? Hay inflación, la guita cambia, los costos cambian, todo cambia. Sí. Es la Argentina. Entonces lo que están estudiando es ver cuándo empezamos a cobrar peaje. Uh-huh. Cuando termine la etapa 2, ahora en diciembre, hasta la rotonda de Ortiz, o cuando termine la etapa 3. Son las dos decisiones posibles y está en estudio. Con lo cual, hoy es imposible decir, claro, bueno, ¿cuánto va a costar el peaje? ¿Cuánto va a costar? Podés sacarlo con otro. ¿En Buenos Aires? Los dos que nombraste recién están entre 250 y 300. Y en hora pico hay uno que te cobra un especial que es de 1.200. Ese te parte al medio. Sí, en La Pampa y en Córdoba también hay caros. Y si querés le podemos agregar uno de esos de frutas y verduras como el de Tupongato y le ponemos un poquito más. Ese de frutas y verduras no se llama. No, pero bueno. Es el de frutas y verduras. ¿Cuánto lo cobrarías vos hoy? ¿Qué cosa? ¿Ese peaje? El no, de la hay que escalarlo. Primero tenés que ver el costo de la obra, tenés que ver cuánta gente lo usa, tenés que ver qué retorno querés tener, tenés que ver cuánto va a costar el mantenimiento. Yo lo cobraría un boleto de bondi, es así, para establecer algo medio salomónico. Es un estudio... Y sos populista. Soy populista. No sé. Un boleto de bondi. Capaz que el camión de la destilería tiene un costo, capaz que el turista tiene otro costo, capaz que el que vive todos los días tiene otro costo. ¿Ustedes cobrarían el peaje antes de que se termine la obra? No. Sí. Yo no. Yo sí. ¿Por qué no y por qué sí? Y porque primero termíame la obra, donde yo pueda manejar, me pueda andar tranquilamente y ahí sí te pago gustosamente, pero antes no. Pero hay dos tramos que están terminados o que van a estar terminados en diciembre. ¿Pero que van a haber dos peajes? Entonces uno hasta ahí y después otro. Puede haber dos peajes. Hasta que vaya la otra. Es medio incómodo, pero podría haber para los residentes, suponete, residentes pasan por este peaje, ¿no? Listo, ya pagaron, código de barras o QR, lo que sea, y otro en blanco encalada para los turistas. O más arriba, antes de entrar a Cacheuta, va a haber un puente ahí. Todo puede ser. Otra cosa importante, las primeras dos etapas son de doble vía. La tercera etapa es de una sola vía, ¿sí? Claro, va para ahí. Una va y la otra viene. La ruta 82. Bien. Así va a ser. Muy interesante, Ricardo. Muy interesante porque ayer se presentó, no solo que en diciembre se termina la segunda, sino se adjudicó la tercera. Y bueno, ¿alguno de ustedes dos vive de aquel lado? No. No, yo de este. Bueno, ya te van a hacer una ruta para cobrarte peaje. Pero está bien, hay que pagar peaje. En la ruta 7, ¿viste cómo presentaste todo lo de la ruta nacional 7? Sí. Ay, ¿por qué nunca hubo un peaje con tanta gente que circula? Porque somos argentinos. Hicieron hacer uno. Hicieron hacer uno en el 98. ¿Y voló por los aires. Claro, no. Entran de todas las nacionalidades, de todas las provincias. Acá todo el mundo se queja, pero nos quejamos todos. Pero no, después no queremos poner la tutuca. Hoy no hay tiempo, pero Ricardo puede contar la de la señora Río Negrina, era la que se llevaba puesta la barrera todos los días. La contaste esta mañana. Una abogada de Chipoletti. Cuando se inauguró el peaje en el puente carretero Neuquén-Chipoletti en el año 93, 94... se llevaba puesta la barrera todos los días. Entonces, cuando la veían venir, ya abrían la barrera para que pasara. La metían presa un par de veces. Y fue presa, pagaba multas, todo, pero ella decía que no había que pagar peaje. La tenés que buscar y hacerle una nota a Newell. Te regalo esa idea. Bueno, gracias. Buena idea, la voy a buscar. Chao, Ricardo, gracias. Chao. Guillermo Francos es ya el jefe de gabinete.